Ante el inminente pero ya muy marcado cambio climático, la Coordinadora de Recursos Naturales y Ambiente de San Marcos inició el proceso de adaptación a las variaciones de clima para reducir las vulnerabilidades que atentan contra el ser humano del departamento de San Marcos. De hecho, es para adaptarnos al cambio climático que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Que conlleva los recursos naturales en sí, todo el ambiente, ¿verdad? Entonces, prácticamente va encaminado a este tema. Del cambio de clima en los diferentes lados, a nivel de San Marcos, la variabilidad del clima fue diferente. Las condiciones y recursos del ambiente cambiaron. Vemos ahora, estamos teniendo un poco de lluvia, que no es lo normal. Y según el INSIBUME, se nos va a alargar una canícula en junio, que es más de 40 días, ¿verdad? Entonces, todo esto es parte de lo que lastimosamente nosotros como Guatemala no somos grandes, así que podemos decir que estamos afectando bastante, pero estamos siendo afectados por los países industriales. Uno de los aspectos fundamentales, estamos viendo el tema de reforestación, ¿verdad? No solo forestal, sino agroforestal, para poder mantener nuestra seguridad alimentaria, así como el tema de agua hacia nuestras fuentes. El fortalecimiento para la adaptación del cambio climático está dirigido a personal de las oficinas municipales de la mujer, porque son estas dependencias que se encuentran trabajando actualmente con varios proyectos forestales. La particularidad de hoy es que tenemos incluidas a las oficinas municipales de la mujer, porque vemos que también el eje fundamental de género, las mujeres que están atrás de todo, son las que han venido teniendo estas vivencias ante el cambio climático. Entonces, la importancia de dar a conocer a nivel de las oficinas lo que se ha venido trabajando y ellas cómo pueden proponer a través de los grupos acciones con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Y algunas municipalidades que tienen ya grupos de mujeres productoras, ¿verdad?, de diferentes productos, como otros no. Entonces, es necesario promover la educación ambiental a nivel de estos grupos para darlas a conocer directamente con el grupo de mujeres. Un reporte de Whitmer Barrera para 4 News.